Siguiente clase, Skill Family, que estéis preparados, ¿sí, no? Tenéis ahí al lado a papás, mamás, hijos, todos preparados para el reto de hoy, ¿sí? Venga, nosotros, ¿qué os proponemos hoy? Un formato parecido al de los otros días, ¿vale? Hacemos un calentamiento de 6 minutos y después un circuito principal de 15 minutos, 3 vueltas, con un pequeñito descanso entre vuelta y vuelta. ¿Vale? 5, descanso, 5, descanso, 5, descanso. Y al final repetiremos el reto de challenge que hicimos el otro día, que no hemos visto ninguno por las redes, ¿eh? Ahí, en posición. Venga, pues vamos allá. Nos preparamos y empezamos con dos ejercicios muy sencillos. El calentamiento va a ser 3 squats, uno frente al otro, y cuando hago el tercero, ¡pum! Piedra, papel o tijera. Mismo formato que ahí, que el último día no, el anterior. Entonces haría 1, 2, 3, ¡pam! Y sacaría piedra, papel o tijera. El que pierde, hace un barquí. ¿Sí? Y repetimos. ¿Ok? Este ejercicio, un minutito, alternado con el mejor estiramiento del mundo. ¿Vale? Estiramiento aquí. Bajo. Despacito. Al otro lado. Subo. ¿Vale? Un segundito. Que claro, el que ha hecho boxing entenderá que si dejo esto mojado, a ver si nos vamos a caer. Venga. Vamos allá. ¿Todos preparados? Salido. Tenemos a Cristina con nosotros. ¿Vale? Está ahí entre bambalinas. Vamos allá. Venga, empezamos. Uno frente al otro. ¿Vale? Vuelve a intentar dejar de ganar. Manos atrás. Tres, squats. Uno. Dos. Tres. Y ¡pam! ¿Vale? Me ha ganado. Pues yo hago un barbie. Repetimos. Manos atrás. Uno. Dos. Tres. ¡Pam! Bueno, lo teníamos acordado, ¿vale? Seguimos. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Uno. Dos. Tres. Uno. Oye. ¿Y tú guardas o qué? Manos y hacia el mismo lado. Desde aquí subo. Pierna derecha. Abro. Aguanto un poquito. Bajo. Pierna izquierda. Ahí, ahí, ahí. Abajo, cambio de lado. Yo. Voy a apoyar un poquito la rodilla en el cuerpo, ¿eh? Estoy muy cansado. La rodilla, pues no pasa nada. Importante es abrir bien y aguantar el estiramiento. Última. Segundo asalto, ¿vale? Van a ser 3. Ahora vamos a intentar contar, ¿vale? No nos gusta competir entre la familia. Vamos a intentar contar el número de victorias de cada uno. Uno, dos, tres, ¡hop! 1-0 ganar aquí. Dos, pero...
The best church in the world. Mejor estiramiento del mundo. ¡Cambio de lado! ¿Tengo una más? Vale, esto. Último asalto. Tres squats. Squat, piedra, papel o tijera. Y nos vamos a la parte principal. Acabar el calentamiento. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Una más! Venga, la última. Damos la posibilidad. Uno, dos, tres. A ver. Último estiramiento. Venga, volvemos al suelo. Pierna derecha. Abajo. Pierna izquierda. Repito. Derecha. Y última, izquierda. Stop. Vale. Parte principal. 5 ejercicios. ¿Sí? Repetimos 3 veces. Un descansito cuando terminamos cada vuelta. Para mí, más que para. Un descansito para coger fuerzas. Y volvemos. Estoy mirándome la chuletilla, si me acuerdo de todo. Sí. ¿Vale? Empezamos con. Hacemos ejercicios. Casi todos en colaboración. Así que tenéis un buen espacio. Con el tipo de una colchoneta. Y poquito más. ¿Vale? Va. Entonces, para empezar, ¿vale? Uno se va a colocar en posición de plancha, ¿vale? Ella. Posición de plancha. Y yo lo que tengo que hacer es un skipping pasando sus pies por encima. Ya lo he probado. Intento. ¿Vale? Si veo que voy muy justo, lo hago por detrás, me imagino, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Y le vamos a entrenar. Ya tiene que aguantar. Ya veis que es menos tiempo que otros días porque los dos hacemos el mismo ejercicio dentro del minuto. ¿Vale? Esta es la idea. Esto, cambio. Me colocaré yo. ¿Vale? Y ya es lo mismo. Voy a poner fuera o dentro. Muy apreciada. Levanto un poquito más rodillas. Ahí. Quiero, si es demasiado intenso, apoyo rodillas, sí, así es. Ahí, ahí, ahí. Yo puedo estar con apoyo de rodillas intentando meter la cadera adentro, haciendo fuerza con el abdomen, y ya sigue moviendo. Las últimas. Vale, esto. Al suelo. Me siento, y se siente enfrente mío. Y desde aquí, es un trabajo de core, ¿vale? Este es casi el minuto entre los dos. Entonces me coloco con piernas y lo que hacemos son círculos, ¿vale? Sin tocarnos lo más cerquita posible. Uno de otro, pero sin tocarnos. ¿Vale? ¿Cuándo es más difícil? Cuanto más extiendo las piernas. ¿Sí? Intento no tocarlo, intento ir más rápido. Vamos allá, más rápido. ¡Ay, a tope! Es fácil, pero no lo es. El tronco lo más recto posible. ¿Vale? Aprieto abdomen fuerte. Ya 10 segunditos. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, stop. ¿Vale? Este, que es uno de los ejercicios que me encantan, vamos a la hora del cangrejo, ¿vale? Chocando las piernas. Entonces, colocamos, saco pecho, bajamos cadena posterior, arriba, choco y abajo. Vamos a aguantar un poquito aquí estirado, ¿vale? Y volveremos. Aguantamos y abajo. Aguanto. Tienes que notar el peso en el talón. O sea, apretar fuerte el glúteo arriba. Tienes que elevar la cadera al máximo. Más, 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 más. Lo voy a hacer más despacio ahora. A un lado y
al otro. ¿Sigo? Quedan 15 segunditos. 15 segunditos. ¿Bien? Vale, stop. Nos ponemos de pie. Vamos a dar un poquito de equilibrio, ¿vale? Es un trabajo cooperativo. Me cojo una mano, la pierna de la misma mano en el suelo apoyada, y desde aquí, la otra pierna en el aire, o si queréis apoyando un poquito aquí delante, voy a derecha atrás, un lunge, sin tocar, y volver. A la vez, sí, a ver. Vamos atrás, y vuelvo. Atrás, y vuelvo. Si lo tengo, intento, como ella lo está haciendo más difícil, no tocar el suelo en ningún momento. Irme atrás, vuelvo. Atrás, vuelvo. Intentad no caer. ¡Ah! ¡Que me voy! Cambio de mano. A cargar esa pierna, ¿eh? Lo mismo. ¿Atrás? Vuelvo. Esto, última. Nos colocamos tumbados en el suelo. Boca abajo. Boca abajo. Desde aquí, ¿qué haré? Elevo un brazo y la pierna contraria. Y con el otro le tengo que chocar. ¿Vale? Imaginemos. Es complicado. Mano izquierda. Mano. Tú la misma mano del mismo lado que yo. Se eleva y con la otra me choca. ¿Vale? Sí. Aquí, uno. Al otro lado, dos. Ahí choca. Pero eso tiende la contraria. Vamos a tocar en el tren superior. Yo estiro una y la otra la extiendo. ¡Pam! Y añadimos luego la pierna. A uno. Y la añadido. Bueno, ya está tope. Pero si no, si es muy difícil, brazo contrario. Intentar elevar el tren superior. Apretar el glúteo. Estamos trabajando la cadena posterior de nuevo. Y ahora lo vamos a hacer igual, pero sin caer al suelo. Mira. Uno, aguanto. Dos, aguanto. Tres, y lo es. Cuatro, ¿qué tal? Cinco. Vale, stop. Volvemos a empezar. Vale, volvemos con ese skipping. Se coloca ahí en posición de tabla. Y yo pido más skipping. Es la segunda vuelta. Vale. Mini descanso que habíamos prometido. Tendemos, ¿no?, los cinco ejercicios. Tengo que intentar trabajar sin parar. Dándole ahí caña. Vamos a la segunda vuelta. Venga, a tope. Uy. De tabla. Me coloco, abre pierna y desde aquí lo que hago es levanto y al otro lado. Todos son 30 segunditos, ¿vale? Así que intenta no bajar. Y si tienes que bajar, puede apoyar rodillas ella. Un poquito acá ya. Última. Stop. Cambio de posición. Levanta ahí en la pierna. Eso es. Y al otro lado. Exacto. Pon una escalera de coordinación. Está bien. Está bien. Y un hilo. Apoyo. Voy a colocar la espalda bien recta. 10 segunditos. 3, 2, 1, media vuelta. Vamos a hacer trabajo de core. Venga, un minuto, este sí que es casi un minutito, ¿eh? Arriba. Y cambiamos la hora de dirección. Hacia el otro lado. Eso es. Lo más cerquita posible sin tocarnos. Y lo más rápido. Venga, aceleramos un poquito. Cuanto más recto llevéis el tronco, mejor, o sea, más hacia adelante. Porque aquí hay que hacer más fuerza, no solamente con el abdomen, sino con el cuádriceps, el psoas, los músculos. Y dale, dale. 10 segundos. Van a hacer duros. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Bien. Siguiente, el cangrejo, ¿vale? ¿Lo loco?
Arriba. Toco. Aguanto un poquito. Vamos a aguantar un poquito más la posición. Arriba, aprieto. Aguanto, aguanto un poquito más arriba. Arriba. Y abajo. Subo, aguanto. Y abajo. Eso es. Siente bien los brazos. Intenta apretar el glúteo. Bien. Últimas. Esto. Vamos a los planks en equilibrio. Mano derecha, brazo de pierna derecha. Y igual, me coloco desde aquí, o bien apoyando, voy atrás y vuelvo, o bien sin apoyar en ningún momento. Voy atrás y arriba. Atrás. Llevamos toda la mañana practicándolo. No, es broma. Pero me quedo yo. Voy a presionar un poquito más la rodilla. Claro, un poquito más de carga ahí. Y cambio. Otra mano. Está muy bueno. No voy. ¿Sabes si queda buena? Esto. Vamos a ir al Superman, coordinado. Boca abajo, dos opciones. Recuerdo, me coloco. Y ahora cuando suba, ¿vale? Lo que es subir, un brazo va atrás y el otro adelante. Cuidado, adelante. ¿Vale? La pierna contraria también puede trabajar, exacto. Pum, presiono, vuelvo. Al otro lado, ¿vale? Ahí. Ahí, subo. Intenta elevar hasta el superior y abajo. No hace falta que eleves demasiado, simplemente que notes la contracción. Deja tu lumbar en paz. ¿Vale? Aprieta fuerte el glúteo. Y ahora, sin tocar el suelo. Vuelvo. Vuelvo. Pa. 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 Ahí, 10 segunditos. Ahí, stop. Recuperamos. Nos quedará una vuelta. ¿Vale? Una vuelta. Y pasaremos al reto, ¿vale? Al reto. Aquí el agua. Rápido. Bien. Venga, última vuelta, ¿vale? Volvemos a empezar. Nos lo traemos ya. Uno en plancha y otro en quitar un skipping. Primer ejercicio. Arriba. Paro, al otro lado. Poquito a poco, voy cogiendo el mismo aire. Bien, últimas. ¿Listo? Ahora me coloco yo en plancha. Bien, 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 dúdale, dúdale. No puedo más, cuyo rodillas, sí, sigo. No voy a disfrutar, por si acaso. ¿Últimas? Vale, stop. Media vuelta. Vamos a por tu trabajo de abdomen, de core. Vamos a hacer una vuelta para cada lado. A ver qué tal. Una vuelta, stop. Vuelta al otro lado, stop. Eso es. Aguanto, aceleramos un poquito. Dale. Dale ahí. Venga, nos hemos chocado. ¡Epa! Venga. 10 segundos. Venga, que pica. Esto.
Cangrejo, última. Va, que ya casi lo tenemos. Arriba, aguanto, aguantamos. Vamos. Acelera un poquito ahora, va, son las últimas, la acelera, pam, 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 10 segunditos. Esto, lunge, de pie. Intentaremos, si no nos matamos, hacer una pequeña parada abajo, ¿vale? Nos ponemos, bajamos todo lo posible, stop. Y arriba, abajo, este se le da bien a Cristina. Hay que poner presión, ¿eh? Y arriba, a la misma. Mira, una más. Me la lleva. Eso es, cambio de mano. Igual, abajo. Oh. 10 segunditos. Una parada abajo. Stop. Arriba. Una más. Vale. Último Superman. Ya sabemos dar reto. Recuerda, mano y pierna contraria se flexionan y la otra chopa. Sí. Uno. Al otro lado. Dos. Pa. Ahora intentando aguantar arriba. Una, dos, arriba, arriba, arriba. Stop. Recuperamos. Vamos a ir solo a un reto. El próximo día os proponemos el otro. Vamos a hacer el reto que hicimos el otro día del squat, en el que nos ponemos de espaldas, aguantamos espalda con espalda y vamos a intentar aguantar el máximo tiempo posible, intentando llegar a un minuto, si puede ser. El otro día no lo conseguimos. Hoy, pues no sé. Hoy puede que tampoco, ¿vale? Pero vamos a intentar. ¿Sí? Venga, nos colocamos todos preparados. A ver el reto. ¿Me cojo? O no, no me falta. ¿Me coloco bien? ¿Preparados? 5, 4, 3... Dos, vuelva, uno. Un poco más atrás. Echa más el pecho, como dices. Ahí. Saco pecho. Aguanto ahí. Llevamos 15 segundos, más o menos. Más fuerte. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Cuanto más peso dejes uno con el otro, más fácil es. Vamos a puntito. 30 segunditos. 30 segunditos. Lleva las manos aquí, mira, en la pantalla. Aquí, arriba, con las manos. Aguanto, 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 aguanto. Están quemando sus cuádriceps. No falles, 15 segundos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Vamos a seguir rezando. 5, 4. Casi, casi, la verdad. La próxima semana lo conseguiremos seguro. Muy bien, muy bien. Se va de pantalla. Buen trabajo. Hemos hecho eso, un primer circuito de calentamiento, después una parte principal y este último reto. Intentaremos cada día, si podemos, hagamos la clase, proponeros un reto a conseguir. No sé si habréis conseguido en casa, sí o no. Y esperamos que os haya gustado mucho la sesión. Ya veis que nos lo estamos pasando en grande. Un saludo a todos. Pasad buen fin de semana. Y si os quedáis, nos vemos en 2 minutitos con la sesión de pumping. ¿Vale? Hasta ahora. Gracias.
cielo, guardado, lo que es. Thank you.